A ver actos paralelos, porque la razón de que no haya fiestas populares, que sabemos que son muy importantes para Pamplona y para todos los pueblos de Navarra, es la razón que más peso puede tener para quien tiene que tomar decisiones que son difíciles, la de suspender las fiestas, decisión tomada por el alcalde de Pamplona y, desde luego, compartida por el Gobierno de Navarra. Son decisiones complicadas, son decisiones difíciles de tomar, pero son decisiones necesarias, porque se hacen para proteger la salud y la vida. Y es verdad, y por eso he recalcado el respeto institucional y competencial, que el Gobierno de Navarra no puede entrar en la prohibición de las fiestas, porque son una competencia exclusivamente municipal. Pero entendemos también que nuestra responsabilidad, y por ello, entre otras cosas, este encuentro, como digo, nuestra responsabilidad debe ser acompañar a los ayuntamientos, y en este caso al Ayuntamiento de Pamplona. Lo que tenemos que sacar como lección y aprendizaje es que no podemos relajarnos, que no podemos pensar que todo está hecho porque ya estamos en la nueva normalidad. El virus sigue existiendo y debemos aprender a convivir con el virus. Quiero también agradecer a los colectivos, especialmente agradecer a las peñas, a las sociedades o incluso a establecimientos hosteleros que están contribuyendo a desincentivar cualquier comportamiento que se asemeje al de unas fiestas al uso. Sabemos que pueden perder negocio, sabemos que no es fácil dar el paso, por eso valoramos especialmente ese sentido de la responsabilidad y ese esfuerzo que sabemos supone tener que renunciar a las mejores fiestas del mundo, las fiestas de San Fermín. Y precisamente porque Pamplona siempre es foco en el mundo con motivo de los Sanfermines, tenemos la oportunidad de ser ejemplo, tenemos la oportunidad de demostrar que somos los mejores organizando fiestas y somos los mejores también no organizándolas. Pensemos en todo momento que muchas personas, regiones, ciudades, países, se van a fijar a lo que pase aquí en esos días de no Sanfermines. Y por eso tenemos una ocasión magnífica para contribuir al mensaje global de prevención, de responsabilidad y de conciencia social. Desde el Ayuntamiento venimos trabajando desde hace ya tiempo, manteniendo reuniones con, por ejemplo, con el mundo sanitario, ¿no? Por supuesto, con el departamento, en el que tenemos un contacto permanente, DIA, Cruz Roja, también con la mancomunidad. Evidentemente hay que analizar, ¿no?, qué ocurre durante estas no fiestas con cuestiones como la limpieza, recogida de basuras o transporte público, de los que luego daré algún dato, ¿no? Con los hosteleros, tanto la Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra, con la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería de Navarra, Asociación de Hostelería del Casco Antiguo, todos sin excepción, han manifestado preocupación porque no ocurra nada, que no deba ocurrir durante los Sanfermines. Y nosotros queremos que el día 6 sea, en la medida de lo posible, un día más, que no sea un día especial. En cuanto al transporte público, es bueno que los ciudadanos sepan que no se van a reforzar los turnos de transporte público. Queremos que también el transporte público tenga un funcionamiento ordinario. Por lo tanto, serán como días normales y las líneas solo funcionarán hasta las 12 de la noche. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.